Como parte de las acciones para mejorar la calidad del servicio que reciben las personas usuarias y de manera paralela, generar modelos de operación más eficientes, seguros y profesionales de transporte público, el gobierno de la Ciudad de México sustituirá 810 autobuses con más de 10 años de antigüedad por 316 nuevas unidades. Los nuevos autobuses cumplen la norma técnica vigente y con cromática actualizada, de las cuales 152 brindan servicio de ruta. Incluye alimentadores de línea 5 del Metrobús, 108 en servicio como empresa zonal en Cuautepec y 56 en servicio como corredor de Metrobús en línea 5. Con estas acciones, el gobierno de la Ciudad de México refrenda su compromiso con la ciudadanía para sustituir 6.000 unidades de autobuses aquí, y microbuses. Jefa, como puede ver, tenemos... Uno de los ejes centrales del proyecto de ciudad que encabezamos es lo que llamamos movilidad integrada o movilidad sustentable. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este proyecto para dejar una mejor movilidad en la ciudad? La modernización del metro, que el domingo anunciamos, que además después del incidente que tuvimos, tenemos que invertir todavía más para poderlo dejar de manera adecuada. Son 4.500 millones de pesos para la mejora del sistema de transmisión, distribución, suministro de energía eléctrica de la línea 1, 2 y 3, que incluyen una subestación, cableado de alrededor de 1.000 kilómetros, en fin, que estamos haciendo con Comisión Federal de Electricidad. La modernización completa de la línea 1 del metro, que significa 29 nuevos trenes, de última generación, la modernización de la vía de la línea 1 y además un nuevo centro de control moderno para la línea 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso es el gran proyecto del metro, que representa una inversión financiada de cerca de 41 mil millones de pesos. Estamos mejorando el Metrobús, no solamente las líneas que ya existían, con su mejora integral, inclusive la adquisición de autobuses eléctricos, sino la ampliación de la línea 3, de la línea 4, de la línea 5 y la próxima desarrollo de la línea 0 por el circuito interior. Estamos también con un nuevo modelo de movilidad, que es el cablebús, que en junio ya entran en operación las dos líneas. Estamos hablando de la de Cuautepec y la de Sierra de Santa Catarina, y una línea adicional que vamos a hacer de Magdalena Contreras y Tlalpan hacia, lo estamos definiendo, probablemente Metro CU o algún otro estación del metro. Es decir, un nuevo sistema con cablebús. Estamos modernizando el sistema de transportes eléctricos, 500 nuevos trolebuses y el trolebús elevado sobre Ermita. Estamos también en la modernización del tren ligero, que ya le cambiamos toda la vía, y el año que entra iniciaremos con la sustitución de los viejos trenes para entrar a la modernización también de los trenes y dejar un tren ligero operando con una viabilidad de largo plazo. Estamos también, y tenemos que hacerlo, modernizando RTP con la compra, por lo menos para que queden en operación 800 autobuses de la red de transporte de pasajeros, que muchos de ellos habían quedado ya en el abandono. Y además, no podemos dejar de lado, por ningún motivo, es en lo que se mueve el 70% de los habitantes de la ciudad, que es el transporte concesionado. Y ahí, lo que necesitamos pues es trabajar con los transportistas. Lo que hicimos primero pues es la vigilancia del transporte, reducir de manera muy importante los delitos que se cometían en el transporte público de la ciudad. Y ahí ha habido un avance importantísimo, prácticamente se ha reducido un 70% el robo en transporte público desde que llegamos a la fecha, con esta videovigilancia que se está haciendo y distintos operativos. Y entramos, aunque ya lo habíamos hecho previamente,
a la sustitución de los microbuses. 6,000 microbuses de estos grises que todavía operan en la ciudad, con un modelo que se diseñó desde que estaba el licenciado Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, en donde se da un bono por la chatarrización y a partir de ahí se puede comprar un nuevo autobús. La gran diferencia es que el bono que se daba cuando fui secretaria de Medio Ambiente pues era de 100,000 pesos y se quedó en eso, a pesar de la inflación, de, en fin. Hoy el bono es de entre 300,000 y 400,000 pesos por cada sustitución de microbús. Porque entonces sí realmente significa un apoyo para la sustitución. Y no solo eso, sino que entra en un nuevo modelo, un modelo en donde se está orientando a la constitución de empresas y, en el caso de hombre camión, a la organización, de tal manera que no quede exclusivamente al individuo, sino que sea parte de la movilidad integrada de la ciudad. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la sustitución completa. Este año tenemos 1,000 millones de pesos para hacerlo. Y donde estamos iniciando es justamente ahí en donde hay rutas de transporte masivo que tienen que ser acompañadas. En el caso de Cuautepec y Sierra de Santa Catarina, dada la operación del cablebús, pues necesitamos necesariamente que el transporte de superficie siga operando, pero siga operando de una manera más adecuada. Pero además no podríamos pensar en un incremento de tarifa si no se da un mejor servicio. Es lo que dice la ciudadanía, si hacen encuestas en la ciudad, se le pregunta a la gente, ¿estarías dispuesto a pagar más por el transporte? Dicen sí, siempre y cuando sea mejor. Y lo que tenemos que hacer, el gobierno junto con los transportistas, pues generar un mejor sistema de transporte y en todo caso ya después se verá el tema de la tarifa, que eso es algo muy importante. Y ahí hemos logrado un acuerdo, ya no es un tema de disputa, sino realmente un acuerdo. El año pasado dimos apoyo al bono de combustible, de tal manera que se pudo vivir los momentos más difíciles de la pandemia por parte de los transportistas, que fue un sector también muy afectado, y este año estamos apostando todo a la sustitución de los microbuses con este bono de sustitución. ¿En qué queremos, a dónde queremos llegar? A que todo el sistema de transporte de la Ciudad de México utilice la tarjeta de movilidad integrada. No solamente el transporte de las empresas de transporte del gobierno de la ciudad, sino también el transporte concesionado. De esa manera vamos a poder brindar un mejor servicio, se va a acabar la llamada competencia por el peso, de tal manera que se está buscando el pasaje permanentemente y podemos, a través de la tarjeta, pues generar un transporte integrado de toda la ciudad que sea para beneficio, finalmente, que es lo más importante, de la ciudadanía, del usuario, porque ahí tienen que pensar los concesionarios, tiene que pensar el gobierno. Estamos hablando de una inversión total del gobierno de la ciudad de cerca de 100,000 millones de pesos para la modernización del transporte público de la Ciudad de México. Y no podría ser de otra forma. Si queremos hablar de disminución de la contaminación, de mejor movilidad, de que el individuo deje el vehículo privado para subirse al transporte público, tenemos que ofrecer un mejor transporte público. Y eso es lo que estamos haciendo y por eso la movilidad integrada es uno de los ejes centrales del proyecto de la Ciudad de México. Muchas gracias.